Vamos a meter en temas que hacen a la ciudad de La Plata y lo que va a estar pasando este fin de semana para la gente que se queda en la ciudad, que es mucha, como también es mucha la gente que viaja, pero también seguramente es mucha aquellos familiares que por ahí tienen chicos estudiando aquí en la ciudad de La Plata y tal vez por los estudios aprovechan estas fechas también para venir a visitarlos, por lo tanto, gente que viene de visita hacia nuestra ciudad. Y este fin de semana va a haber diferentes actividades, por supuesto que tienen que ver con lo religioso, como Semana Santa, pero también hay diferentes actividades que tienen que ver con el atractivo propio de la ciudad y también cosas interesantes que nos va a estar contando seguramente quien es jefe de gabinete de la Municipalidad de La Plata, Santiago Martorelli. ¿Cómo le va, Martorelli? José María Fecina lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días, José María, ¿cómo estás? Bien, gracias por No, por atendernos, ¿eh? favor. Bueno, fin de semana con actividades, la Jornada del Chocolate, la Jornada Nacional del Chocolate y algunas otras cositas en la ciudad. Así es, estamos en medio de la celebración de las Pascuas y queremos acompañar el sentimiento, el espíritu de esa celebración con una serie de eventos que tienen como objetivo no solamente acompañar la celebración religiosa, sino ofrecerles a los distintos ciudadanos de La Plata y de localidades vecinas que se acerquen porque, bueno, estamos con la jornada del chocolate artesanal aquí en Plaza Moreno, que va a ser muy interesante porque va a permitir que todos los vecinos disfruten no solamente de lo que va a ser la atracción principal, que son los dos huevos gigantes que se van a emplazar en el centro de la plaza y que van a ser donados al Hospital de Niños y a Casa Cuna, sino que va a haber actividades para los chicos, va a haber un espacio de cocineritos, van a estar los principales chefs de la República Argentina, haciendo no solamente comidas con el chocolate, sino que además van a ser comidas pascuales. Recordemos que esta jornada que se está celebrando cuenta con la organización de FEGRA y la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de aquí de la Ciudad de La Plata y FEGRA, que es la Federación de la República Argentina, con lo cual vamos a contar con un apoyo muy importante que va a permitir que los principales chefs del país estén dando clases para todos aquellos que se quieran acercar y puedan probar las exquisiteces que hacen. Va a haber también otras actividades culturales, va a haber coros que van a estar durante toda la jornada cantando villancicos. También va a haber colectividades que van a acercarse para mostrar cómo se celebran las Pascuas en las distintas regiones del mundo. Es decir, va a ser un evento que nosotros consideramos muy significativo y que va a ser también una forma de acompañar esta celebración tan importante. Ahora, desde hace un tiempo esta parte en la Municipalidad de La Plata siempre se busca algunas opciones que tengan que ver con el entretenimiento para una persona que pueda ir, también con la posibilidad de aprender algo con alguno de estos chefs o de estos o patisier que van a estar aquí en Plaza Moreno, pero también de la cuestión del disfrute y también de la cuestión de hacer conocer a empresas de la ciudad de La Plata y la posibilidad también de más allá de pasar un buen momento de hacer conocidos sus productos. Exactamente. Este objetivo que vos describís bien está desde el comienzo de la gestión del intendente Pablo Bruera como una de las grandes prioridades, ¿no? Promover La Plata como un destino turístico y, por supuesto, también promover la producción de entidades locales. Nosotros tenemos aquí un desarrollo de confituras muy importante y es la oportunidad, estas Pascuas, de mostrarlo, de estimular la producción y, por supuesto, esto también genera trabajo y riquezas para la ciudad, lo cual para nosotros es uno de los objetivos de esta gestión, promover todas las instancias que tengan como consecuencia la generación de empleo. Y les recordamos también que además de la Jornada Nacional del Chocolate Artesanal, va a haber otros eventos vinculados con las Pascuas. En la República de los Niños, el día sábado, se está haciendo una trenza de Pascua gigante que va a tener aproximadamente 100, 150 metros de longitud, que va a ser también en beneficio de Cáritas. Y también vamos a estar el día viernes con el Vía Crucis, que se va a realizar aquí en Plaza Moreno, que para nosotros también es la oportunidad para darle este sentido de celebración religiosa que tienen todas las Pascuas y no perder de vista el espíritu de esta jornada.
Este fin de semana, si bien como decíamos, mucha gente está viajando para su ciudad y mucha gente está aprovechando para salir este fin de semana. ¿Esperan también que sea un fin de semana de ingreso de gente? Como decía yo, la posibilidad de que algunas personas vengan a ver a sus hijos que por el tema de finales tal vez no sea la mejor época para viajar. ¿Esperan el ingreso de gente? Totalmente. Nosotros lo que hemos registrado en los últimos años es que La Plata, a fuerza de estos eventos y a fuerza de publicidad y también por el boca a boca que se va extendiendo, se ha transformado en una alternativa de visita, de paseo para estos fines de semana largo, que involucra, como vos bien decías, José María, a los padres o familiares de los chicos que están estudiando aquí, pero también de aquellas familias de la zona cercana que quieran venir a pasar un día a una ciudad que tiene muchísimos atractivos y muchísimas cosas que mostrar, como la ciudad de La Plata. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vos. Estábamos en comunicación con el jefe de gabinete de la Municipalidad de La Plata, Santiago Martorell, y bueno, para aquellas personas que se quedan en la ciudad, bueno, la posibilidad desde el día jueves de la jornada junto del chocolate junto con la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la ciudad. El viernes, la pâtissier Rosy Bayardi, pâtissier quiere decir pastelero en francés, pero es así, la pastelera, para decirlo de alguna manera. Rosy Bayardi va a efectuar una clase de demostración a las 4 de la tarde. Luego a las 6 será el turno del pâtissier Vicente Campana o del pastelero Vicente Campana. La chef Guadalupe Mendoza va a estar ejecutando el viernes, el sábado y el domingo un espacio de recreación y cocina para los chicos al que se denominó Pastelerito, como lo decía recién Santiago Martorelli. El sábado los chefs Claudio Solitario y José Luis Elías van a realizar sus demostraciones a las 4 y 18 horas o las 16 y 18 horas respectivamente. Para finalizar el domingo va a ser lo propio el chef Omar Piedrabuena y nuevamente el pâtissier Vicente Campana, que van a estar a las 4 y a las 6 de la tarde. Por lo tanto, es una posibilidad, más allá de ir, de gustar algún chocolate, y también este evento va a ser a beneficio del Hospital de Niños Sor María Ludovica de nuestra ciudad y del Hospital Zonal Especializado Nobles Barra, a los que se le van a donar dos huevos de Pascua gigantes de 250 kilogramos cada uno, los cuales se van a entregar el domingo a las 7 en el acto de clausura.